Pero tenemos una especialista mágica, espiritualmente mágica, energética, cósmicamente mágica. ¡Opa! Solo ¿quién es? ¿Quién es? No soy yo el invitado, para arrancar, para descartarle uno. ¡Oiga! ¡Ahí está! ¡Cassandra! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bienvenida! ¡Opa! Ahí va, ahí va. Se fue el audio. ¿Cómo le va? ¿O hay un delay? Bien, gracias. Ahí está. Aquí... Bueno, esperando a ver ustedes qué me cuentan. ¿Cómo va llevando esa cuarentena? ¿Cómo me dice? Que cómo va llevando esa cuarentena. Ah, bien. Descansando, meditando, eso pensando bueno. En el presente para no ponerse uno todo nervioso. Así es. El presente. Así es. Un día a la vez. Eso es bueno. Hay que vivir un día a la vez. Eso es bueno. Bueno, ¿qué nos traes, Cassandra? Háblanos de los signos ahorita en cuarentena. Porque no los escucho muy bien. Cassandra, doctor. Porque no los escucho muy bien. Que nos diga qué nos trae hoy. ¿Qué nos trae hoy? ¿Qué tema vamos a explayar? Yo quisiera saber la compatibilidad de los signos. Empecemos con ustedes. Empecemos con ustedes que están ahí. ¿Me pueden decir qué día cumplen años? ¿Cuál es el signo? ¿Qué día cumplen años? Claro. Si tienen pareja, ¿cuál es la fecha de su pareja? Y yo conjunto voy a hablarles. Oh, wow. Me da miedo. Comienza Sara. ¿Por qué? Sí, que comienza. Sara, comienza. Tenemos una pareja aquí en vivo. No. Sara, ¿qué día naciste? ¿Qué día naciste, okay. Sara? El 16 de abril, el 18 de diciembre. No, tiene que decir la fecha. La fecha de nacimiento. Ok. No tiene que decir el año. Solo el año, el año. Ok. Ok. 1987. No, el día y el mes. No necesita. Ok. Años. 18 de diciembre. ¿El qué? 18 de diciembre. 28 de diciembre. Capricornio. No, Sagitario. Capricornio, 28 de diciembre. No, 18, 18. Ah, 18 de diciembre. Sí, sagitariana. Yeah. ¿Tiene pareja? ¿Tiene algún amor? ¿Alguna pareja? Sí, comprometida. Un futuro esposo. ¿De qué fecha? 21 de diciembre. 21 Sagitarios. Bueno, dos Sagitarios. Su pareja está entre Sagitario y Capricornio. Ahí está como pisando sí. Los talones. Ajá, es Sagitario, es Sagitario, exacto. Exacto. Casi siempre las personas que terminan un signo y comienzan el otro tienen de ambos signos. Ok. ¿Sí? Okay. Y generalmente les afecta mucho lo que le pase al uno como le pase al otro. Usted es sagitariana. Y usted, estos añitos, ha estado mejorcito que anteriormente porque Sagitario también tuvo 3 años a Saturno y les afectó muchísimo. Por eso, por ejemplo, todas las personas de Sagitario tuvieron problemas de salud, problemas económicos, problemas en todos los aspectos. Pero ya pasó esa época. O mejor. Después se metió Saturno en Capricornio y Capricornio era el que estaba afectado y aún está un poquito afectado porque Saturno es un planeta un poco pesado, es muy estricto y entonces da lecciones, nos enseña las cosas que no hemos querido aprender a las buenas, nos las enseña con lecciones, ¿ve? Entonces eso es un poquito difícil. Vamos a ver, usted piensa en algo. A ver, ¿va a pensar en algo? No me lo tiene que decir. Piensa en algo que usted quiera saber. ¿Que quiera saber? Ok. El número de la lotería no vale. Okay. ¿Ya pensó? Sí. Sí. Dígame un número del 1 al 22. Del 1 al 22. Ok. ¿Cuál? El 10. ¿El qué? 10. ¿10? ¿Me dice 10? Sí. 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 Bueno, vamos a sacar la carta 10. Ay, 1, Dios 2, mío. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir de eso sacamos 5 cartas. Vamos a ver qué le sale a usted de esas cartas para decirle más o menos qué puede pasar. Bueno, usted está pensando en su suerte, en su economía, en la situación económica, en su destino. Es una muchacha que más bien es bastante positiva. Aquí sale la emperatriz, que es usted. Oye. El sol también, puertas abiertas. El amor sale un poquito al revés, sepan.
hay una fuerza negativa y el loco negativo. Es que así está Agustín en este momento. ¿Sabes con quién está, no? La chica de la limpieza. Siempre toma las cosas a lo bueno, a lo positivo. Eso es verdad. Feliz con sus cachos. Y más que todo, por ser sagitariana, también tiene suerte. Júpiter es un planeta muy bueno, es el planeta de la buena suerte. Okay. Yo por eso nací en Júpiter. Están abriendo puertas. Va a haber cambios muy positivos para usted. Oh. En cuestiones del amor, sale. No ha tenido mala suerte en el amor, tiene buena suerte en el amor, pero su amor sí ha pasado por muchos problemas. Claro. Bueno, sin comentarios. Eso lo buscamos en Google y nos damos cuenta igual. Sentimientos, preocupaciones, su mente está. Pones novio de Sara y encuentras todo. Esto, que quiere una cosa, que quiere la otra. Indeciso ahorita en estos momentos y tiene problemas. Sin embargo, a usted no le sale la suerte mala. Bien. Ay, qué bueno. Gracias. Carolina. Hola, hasta que estás sudando y todo. ¿Me escuchas? ¿La fecha? Mi fecha es 11 de diciembre, pero mi pareja es la que está aquí al lado, así que... Yo cuidado. Soy su pareja. Su pareja está al lado, no importa. Okay. Dígame la fecha. Ok, yo soy 11 de diciembre y él es 26 de abril. 26 de abril, Tauro. Yo. Él. Yo sí, soy Taurino. Yo soy 11 de diciembre. Bueno, entonces vamos a ver usted. ¿Va a pensar en algo que usted quiera saber, mamita? Primero le voy a decir, también es sagitariana, también tiene buena suerte. Tauro y Sagitario son ambos tercos, testarudos, dominantes. Y esto, se pueden querer mucho, pero van a pelear demasiado. A veces no se entienden, tienen que tener mucho cuidado con eso. Lo bueno de Tauro es que cuando quiere una relación en serio, la toma en serio. Ahí va. Pero hay que se le acabe el amor porque ahí sí se le acaba todo. Chao, que te Sagitario es posesivo, es amoroso, es ardiente, pero como es también tan dominante, van a tener problemas por ese lado. Sí, pero me los deja como dos balones de fútbol, ¿no? Bueno, vamos a ver, mamita, usted va a pensar primero la mujer. Ajá. Primero la mujer. Usted va a pensar en algo que quiera saber mentalmente. No vale la cura del coronavirus. Ok, ajá. ¿Ya? Sí. Dígame un número del 1 al 22. 16. ¿Cuál? 16. 16. Bueno, vamos a ver el número 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sacamos de aquí 5 cartas. Aquí están las cartas. Bueno, cuando a la persona le sale el mismo 16 aquí, es bueno, pero a usted no le salió tampoco el 16. Pero sin embargo, ¿qué quiere decir esto? Mire. ¿Se va a morir? La luna está derecha, el sol está derecho y la emperatriz está derecha. Son tres cartas que están derechas. La emperatriz es usted, la luna es el camino, comienzos y el sol puertas abiertas. ¿Tiene pensamientos de construir? Puede ser un hogar, comprar una casa. De crecer, pero tiene temores de que se le derrumbe todo eso. Vive en su mente como el temor de que todo se le vaya al piso, al suelto. Y eso no puede ser así, mamita. Ajá. Recuerde que el pensamiento positivo atrae cosas positivas. Exacto. Usted tiene que, todo lo que se crea en el pensamiento, se crea en la realidad. Entonces, si usted vive pensando negativamente, pues... tarde o temprano le va a suceder lo que usted quiere, lo que piensa. Ajá. Así que no, uno no atrae lo que quiere, sino lo que es, okay. Lo que piensa. Okay. Así que para que todo esto le suceda, tiene que pensar más positivo. Okay. Hay posibilidades de que consiga de pronto este año algún bien material. Hay posibilidades de que también la relación se mantenga o haya peligro de que se acabe. Así que esos temores que tiene que sacárselos. Okay. ¿Te voy a perder? Ahora vamos con el chico. Yo soy el chico, mi nombre es Pablo, mucho gusto. Sí, el chico. Plomero. Bien, entonces Pablo, va a pensar en algo que quiera saber. Ya lo tengo. Realmente que piense en algo que quiera saber. Ya lo tengo. ¿Ya? Sí. Ahora dígame el número del 1 al 22. El 9. El 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver. Tampoco le salió el 9 aquí.
Pero mira lo que le salió. Le salió al mundo, que es una carta que dice que pasa todos los obstáculos. Le salió el emperador, que es en cuestiones de posición suya, de trabajo, como jefe de hogar también. Una persona que responde por las cosas. Ese pero las otras le salieron golpeadas, que es la templanza, que es la que sale más rápido. El diablo, que hay peligro. Y la rueda de la fortuna, que sale un poquito que la plata, lo que más quiere, lo que más desea. Pere, amiga, pere, ¿me salió el diablo? Sí. ¿Me voy? Mírenos. ¿Me voy a morir? No, 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 no. Ah. El diablo son... ¿Ves? Te digo qué significa el diablo. Ah, el dígame. El diablo significa, de pronto, es una energía. Si la energía es neutra, es positiva o es negativa, pero es neutra, depende de usted. Depende de usted, porque usted hace de su energía lo bueno o hace lo malo, ¿sí? Sin embargo, al diablo que sí le está marcando ahorita golpeado, que quiere decir que de pronto tiene un poquito de pensamientos negativos, porque la energía, el diablo está golpeado. Lo bueno es que el diablo... Lo bueno es que el diablo viste a la moda. ¿Señor? Digo, lo bueno es que el diablo viste a la moda. Sí. Ah, eso es bueno. Bueno, ponle cuidado. Ok, me da miedo. Piensas mucho. Ay, no. Piensas mucho, analizas mucho y a veces, de tanto que medita, a veces piensa que se quiere quedar solo o que quiere estar solo para poder lograr las cosas que usted quiere. A veces está pensando en aislarse un poquito o en alejarse un poco, puede ser del amor o de las cosas que tiene Cassandra, Cassandra, acuérdese que está mi señora al lado, acuérdese que ella es mi novia, Cassandra, que me va a hacer separar en vivo. Estoy diciendo lo que está saliendo aquí. Okay. De pronto usted quiere meditar o a veces de pronto por los positivos que son cada uno, de pronto usted dice no, quiero mi espacio. Y eso es muy necesario que lo hablen entre ustedes. Hablen eso entre ustedes, porque cada uno se debe respetar su espacio. Ambos son iguales de posesivos y de dominantes. Entonces se tiene que respetar su espacio para que ninguno se sienta así como con ganas de pronto de desaparecer. Me encanta, ¿ya? Cassandra. Eso es lo que tratamos de hacer siempre. Y sobre todo en esta cuarentena, que todo el mundo está en la casa metido tanto tiempo, tratamos de darnos nuestro espacio para que cada uno haga lo que gusta. Uno está en la sala, uno está en la habitación, en el escritorio, tratando de tomar... Yo hago ejercicio, tú juegas Nintendo. Exacto, ella hace ejercicio, yo me voy con la computadora. Tratamos de estar haciendo lo que cada uno quiere. Exacto. Bueno, me parece muy bien. Sigan adelante. Lo más importante es el amor y hablar las cosas. Ustedes deben hablar sin pelear, hablar, sacar lo que tienen adentro. Es muy importante a veces la sinceridad y la seguridad y confianza que tiene cada uno en sí mismo y en la otra persona. Qué lindo mensaje. Así es. Bella. Así es. Ah, hermosa. Gracias, Cassandra. La queremos. Bueno, a ver si queremos que alguno de los oyentes, de los que están viendo la televisión, quiere llamar para a ver qué le podemos decir del amor. Mientras tanto, le voy a comentar de los signos del zodiaco. Los signos del zodiaco. Hay unos que se llevan bien y otros que no se llevan. Por ejemplo, los signos de agua, que son Cáncer, Escorpión y Piscis, son los más sentimentales. ¿El agua con qué se lleva? ¿El agua se lleva con el fuego? No. No, porque apaga el fuego. ¿Con la tierra? ¿Con el aire? La tierra. Tampoco, porque el agua al aire... Con los de tierra. Cuando el aire quiere salir fuerte, se viene un tsunami. ¿El agua se lleva con la tierra? Sí. Porque la tierra la refresca, la humecta. Entonces, el agua y la tierra son complementos. Entonces, los signos de agua son complementos con los signos de tierra. ¿Cuáles son los signos de tierra? Tauro. La tierra son Capricornio, Tauro y Virgo. ¿Ya? Buenísimo. Bien, ¿qué vamos a ver los signos de fuego? Los signos de fuego son Aries, Sagitario y Leo. ¿Los signos de fuego con qué se llevan? Se llevan con el aire, ¿cierto? Porque el aire es el fuego. Claro que si el aire es un aire demasiado fuerte, también lo apaga, ¿no? Así es. Cuando fuerte, peor esa candela. Se encienden mucho cuando se prenden los dos. Y ahora ahí se prendió Cheche. Pero sin embargo son el complemento el uno al otro. ¿Cuáles son los signos de aire?
Libra. Tenemos acá, espera que voy a apretar acá. No se nos va. Que tenemos ahí, tiene que cerrar la ventanita, que se nos va el tiempo, dice aquí, no sé. Ciérrelo. ¿Yo? Sí, sí. ¡Es el diablo, es el diablo! Sí, saquemos LAN. ¡Fuera! Va de retro. Yo aquí esa ventanita, mire. Cassandra, nos vamos a quedar con eso de que los televidentes, pues el que quiera que le lean las cartas para saber del amor, me parece fantástico que participe. Sí, 6980-2498 si quiere que Cassandra le lea sus cartitas. Nos manda su día de nacimiento, su fecha, y nosotros se la pasamos a Cassandra y aquí le hacemos la próxima vez que ella salga en vivo un especial de ustedes. Totalmente.